¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la Universidad de Colima a través de nuestras redes sociales, la Facultad de Derecho. Les damos la más cordial bienvenida a esta presentación del libro La enseñanza e investigación en las ciencias jurídicas. El día de hoy nos acompañan el maestro Amado Ceballos Valdovinos, quien además de ser coautor en la obra, nos comentará acerca de ella. También la doctora Esmeralda Correa, que nos comentará acerca de la obra. El doctor Francisco Ramos Quirós, comentarista también de la obra. El doctor Ramiro Contreras Acevedo, comentarista de la obra, y finalmente el coordinador de la obra, el doctor David Coronado. Y bueno, empezamos con el maestro, con la intervención del maestro Amado Ceballos Valdovinos, que me permito leer una breve reseña curricular. Él es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, es licenciado en Derecho, maestro en Pedagogía. Actualmente doctorante en estudios mexicanos con investigación doctoral sobre la representación social de la norma, imparte materias como Seminario de Investigación Jurídica 1 y 2, además métodos y técnicas de investigación jurídica, entre otras. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación científica, por supuesto, con financiamiento institucional sobre enseñanza del derecho. Publicado además un número importante de artículos de revistas científicas, capítulos de libros y ponencias para congresos sobre investigación social. Demos la más cordial bienvenida. Maestro, adelante. Buenas tardes y gracias a todos por encontrarnos aquí. Bueno, primeramente quiero agradecer al doctor David Coronado la disposición que mostró para que trabajáramos de manera coordinada este producto académico, ya que es sin duda un objeto resultado de la práctica docente, de la reflexión diaria en el aula como profesores y profesoras. También reconocer el trabajo coordinado para lograr que la UDG, una de las universidades más importantes de Iberoamérica, otorgara el sello editorial al publicar este libro. Sin duda también a la Universidad de Colima, a la Facultad de Derecho, al doctor Enoc Francisco Morán Torres como director de la misma, que pues proporcionó un gran impulso, apoyo para que esto se viera concluido. Para nosotros pues es importante difundir la experiencia educativa a fin de que pueda servir como uno de tantas maneras de entender la práctica docente ligada a la investigación y como una forma de aprendizaje de las ciencias jurídicas, siendo la investigación un referente de la realidad social a partir de la evidencia empírica, seguramente pues abona la construcción mental del alumno respecto de eso y en consecuencia la posibilidad real de que en algún momento se embarquen en la aventura siempre edificante de transformar para bien la realidad circundante. Y es que a partir de la investigación, el análisis de información es posible convalidar, con el análisis de la información es posible, pues convalidar la teoría obtenida en el aula. Asimismo, pues debo decir que este libro es producto de una serie de reuniones con sedes alternas en Guadalajara y Colima, otros encuentros, además como coloquios y conversatorios que se llevaron a cabo allá en Guadalajara, pero también aquí en Colima, convocados por los cuerpos académicos de la Universidad de Guadalajara, UGCA 480, y de la Universidad de Colima, UCOL-CA 87. Discutimos desde principios epistemológicos y además una serie de temas que debieran de estar contemplados en el libro. Posteriormente analizamos los avances de investigación que de manera en los grupos consolidados presentamos en ese momento bajo el formato de un libro colectivo cuyo objetivo obedece a una preocupación compartida. ¿Cómo articular la separación entre enseñanza de las ciencias jurídicas y la investigación científica? Bueno, se le dio el título Enseñanza e Investigación en las Ciencias Jurídicas y en los siguientes encuentros fuimos incorporando a otros compañeros, a otros colegas investigadores provenientes de otras universidades del país con disciplinas y especialidades diversas, pero que compartían la misma preocupación que teníamos y que seguimos teniendo de cómo articular la docencia, cómo articular la enseñanza, particularmente del derecho, con la investigación jurídica. Discutimos conceptos multívocos e intencionalidades diversas, aunque coincidiendo en el análisis de la formación de los abogados.
Bueno, seguimos en esta discusión hasta encontrar un equilibrio entre los dos polos extremos de la enseñanza e investigación, que contando con bases comunicantes en la actual enseñanza del derecho, más bien parecen haber vértices nunca coincidentes. Es indispensable señalar los argumentos sin los cuales no se dimensionaría la importancia y la vitalidad actual de la carrera del derecho. Por un lado, el extraordinario impacto que la profesión tiene entre los jóvenes, así como por el otro, los caminos que otorga para satisfacer estas expectativas aperturadas. Este equilibrio entre nuevos horizontes y las posibilidades de complementarlos descansa en la capacidad de una disciplina científica revitalizadora de símbolos y metáforas capaz de orientar la acción, zonas e instituciones, riqueza inapreciable en esta época de galopantes disocializaciones y vacíos institucionales. El bosquejo de estos temas no estaría completo si no acudimos a su origen, a ese que tiene lugar en las relaciones vividas en las aulas de la carrera de Derecho, para posteriormente centrar nuestra atención en instituciones y actores que conocen y establecen las reglas del juego con las que instituyen organizaciones e innovan legislaciones y en consonancia crean consensos y hegemonías capaces de atraer, seducir e incluir cualquier proyecto que en primer momento era disidente o alternativo. Este objetivo no es ajeno a ninguna ciencia o disciplina y es cumplido en el funcionamiento íntimo de la carrera de Derecho. Bajo esta imagen de los estudiantes y sus expectativas, este segundo momento relaciona el proceso de enseñanza con las funciones institucionales, mientras que el tercero abarca el trabajo interno todos los días que desarrolla el personal docente en la carrera de Derecho. Había que articular entonces curricularmente en las formas y contenidos de la enseñanza. Estos tres ambientes, colmados de recomendaciones didácticas y pedagógicas, están protegidos con procesos administrativos que cuidan la fluidez hacia el mercado laboral y que prestan especial atención a las necesidades sociales. Todo esto se potencia gracias a los esfuerzos cotidianos de muchos profesores por realizar lo posible y la viabilidad de un proyecto de abogado que acorde a las necesidades políticas, culturales y económicas del momento histórico actual, que constantemente absorben e interpretan los nuevos escenarios de actuación del abogado, muchos bajo criterios humanos y democráticos. Bajo su cuidado está que el proyecto hegemónico pueda verse todos los días en el funcionamiento organizacional y administrativo. Y al comparar estos modos de funcionamiento, uno cae en la cuenta de que para captar el proyecto de lo posible necesario, indispensable dar un rodeo y utilizando otras categorías e indicadores. La existencia de profesores preocupados por crear, algunas veces de manera intuitiva y otras bajo el rigor conceptual y teórico, caminos que rebasen el estado del conocimiento existente, nos revela la existencia de abogados inquietos y reflexivos que ponen entre paréntesis el plan curricular vigente y sus valores formalmente desarrollados. Abogados que no se contentan con captar, plasmar y responder a las necesidades sociales y operacionalizadas en la relación de enseñanza-aprendizaje, o para quienes tampoco es suficiente la práctica para validar sus conocimientos, son abogados que introducen nuevos saberes producidos social y científicamente y acomodándolos creativa y críticamente. Aquí se da una tensión importante entre los valores imperantes y los valores posibles, ambos entretejidos en el actual currículum. La inclusión de un nuevo proyecto de abogado que reúna en un solo haz investigación científica y litigio, enseñanza, aprendizaje e investigación, implica dejar de lado algunos valores tradicionalmente entronizados a favor de otros que definan el ser abogado. En el primer cuarto del siglo XXI, en este tenor, desfilan memorización, formalismo, normalización de la justicia que involucran procedimientos sobre justicia, pragmatismo, sobre reflexión teórica creativa y litigio sobre investigación, entre otros valores. Y todo valor diferente y alterno es arrinconado, dejando de lado a los fundantes del universal pensamiento científico y entretejido con los modelos concretos de intervención de los abogados, es decir, aquellos valores transculturales alimentados desde una pluralidad de forma de vida y tradiciones culturales, pero concretados en una cultura particular, en el aquí y el ahora, relacionando lo particular con lo complejo. Es indispensable apostar por este nuevo tipo de abogado, recuperando los valores realmente de su tradición, pensando que al abordar algunas de las múltiples tensiones presentes en la relación de enseñanza-aprendizaje,
Este libro pretende aportar elementos para comprender y explicar ese proceso de construcción y traslados continuos entre el currículum, organización, institución y lo sistémico social, así como persigue el objetivo de recuperar la construcción de un abogado sensible a los problemas sociales y con un conocimiento profundo de la situación en la que vive sus semejantes. Así surge pues el libro Enseñanza e Investigación en las Ciencias Jurídicas, escrito por un número importante de investigadoras e investigadores de diferentes instituciones educativas, quienes profundizan estos trasvases circulares de textos escritos con propuestas y paradigmas diversos. El capitulado pues está dividido en cuatro partes, lógicamente seleccionadas, y partimos de una serie de consideraciones contextuales y epistemológicas. En la segunda parte precisamos el problema que nos ha motivado a realizar esta cadena de escritos, y en la tercera abordamos un grupo de metodologías particulares recomendadas por sus autores. Y ya en la cuarta hemos reflexionado sobre algunas de las prácticas que son transversales al ejercicio del derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Amado. Enseguida damos el uso de la voz a la doctora Esmeralda Correa. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, investigadora en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y es candidata al Sistema Nacional de Investigación. Su línea de investigación principalmente se centra en jóvenes, educación y cultura. Doctora, bienvenida. Gracias, gracias al doctor David Coronado por este esfuerzo y por invitarme. Debo reconocer que fue un placer leer a cada uno de mis colegas. Yo participo en el libro con una pequeña contribución que no se compara en nada a lo que mis compañeros colegas dieron. Fue todo un placer irlos leyendo, ir comprendiendo la dinámica del libro. Efectivamente, como comenta el maestro que me antecede, yo creo que fue un gran reto para los tres coordinadores del libro poder armonizar la cantidad de temas tan diversos que presentamos los diferentes autores, ¿no? Y creo que fue una forma muy creativa de hacerlo, pensando quizás en una línea del tiempo del análisis del derecho, ¿no? Imaginar al derecho desde esa parte epistémica, desde esa parte teórica, pero luego después replantearse el derecho desde la parte epistémica en el hacer. Sí, pero luego después del hacer, también el saber cómo se hace, qué es la investigación, ¿no? Y cómo se enseña. O sea, fue todo un gran reto. Los artículos que se presentan son realmente interesantes. Me voy a permitir dar una pequeña lectura a una síntesis de intento de resumen, intentando realmente hacer honor a lo que aquí escribieron y no quedarme corta con las aportaciones que aquí hay, ¿no? El libro que David Coronado, Enoc Morán y Armando Ceballos realizaron fue estratégicamente dividido en tres partes. La primera de ellas aborda de forma teórica dos áreas del derecho que conforman el binomio ciencia-enseñanza, dos quehaceres cotidianos de los estudiosos del derecho. La primera parte, reflexionando las ciencias jurídicas, Lucía Mantilla y Rogelio Luna retoman la relación que ha tenido el derecho como disciplina y esta en su función operativa, resaltando las fracturas para conciliar el proceso de pensar y ejercer el derecho. El artículo inicia discutiendo desde los conceptos de biopolítica y necropolítica. Su estudio resalta la importancia de la obediencia, la lealtad a la persona por encima de la norma o por encima del derecho en México. Fenómenos como la corrupción y el clientelismo incrustados en un sistema operativo del derecho llevó a los autores a invitarnos a reflexionar en torno a dos grandes temas. Uno de ellos es el que ocupa este libro, la enseñanza. De este artículo creo que lo que podemos rescatar, además de todo, pues, son dos preguntas muy interesantes que hace Rogelio y Lucía. Una de ellas es, ¿cuál puede ser el sentido de la docencia del derecho que confrontará a los estudiantes con factores paralegales o, evidentemente, ilegales? El segundo cuestionamiento es sobre la paradoja entre el derecho y su práctica, que podría ser, ¿qué podría ser
más paradójico que el ejercicio del derecho se ejerza contra aquellos que justamente defienden su aplicación. Creo que Rogelio y Lucía fueron muy duros en el análisis de la praxis jurídica, pero mostraron teóricamente y empíricamente, pues, el sustento de fenómenos patológicos que están presentes en el quehacer del derecho. El segundo trabajo es de Ramiro Contreras. El autor nos invita a reflexionar sobre los límites entre la teoría y la enseñanza, sobre la frontera entre lo que se enseña y lo que viene en los manuales y libros de derecho. Las formas clásicas de enseñanza del derecho con los libros clásicos como guía para el aprendizaje desde la perspectiva del autor han contribuido a la capacitación acrítica de los estudiantes del derecho y a un divorcio entre la literatura clásica y los hechos cotidianos y diarios del ejercer el día a día del abogado. Finalmente, el autor sugiere la enseñanza filosófica del derecho en los programas de doctorado y no a inicio en la licenciatura. La definición puntual de la metodología desde la cual se aborde la reflexión del derecho, dice el autor, es fundamental para lograr estudiantes críticos. El desarrollo del pensamiento crítico de frente a la teoría y pero también de frente a la norma, desde un cuestionamiento radical de los principios de obediencia de todo el sistema. En resumen, en este artículo, Ramiro Contreras nos invita a no cumplir las reglas, ¿sí? A salirnos de lo cotidiano, a ejercer el derecho desde nuestra subjetividad, quizás ajeno a esas lealtades de las que hablaba Rogelio y Lucía y más apegados a la normatividad, al derecho y a la justicia. En la parte 2, los coordinadores ubicaron aquellos estudios que se ajustaban en su discusión a la enseñanza-aprendizaje de las ciencias jurídicas. Enoch Morán centra su análisis en la calidad de la educación como derecho en este ejercicio teórico enfatiza inicialmente el derecho a la educación como un derecho universal, pero también supeditado a ciertos criterios generales. Estos son la universalidad, el fundamento científico y sobre todo la calidad, que es donde centra su estudio. Este último, desde la perspectiva del autor, obliga al Estado mexicano a proveer de los mecanismos y recursos necesarios para que las instituciones públicas otorguen educación de calidad. A partir de este análisis, entre las venas de la enseñanza jurídica mexicana, a la que define como tradicional, centrada en un método didáctico del maestro comunicador, dice, debemos dejar de lado dos conceptos que van apegados a la calidad, el de eficacia y eficiencia. En el derecho dice, estos no van. Tenemos que tener otros conceptos que vayan más con el análisis y el pensamiento de la ciencia jurídica. En este sentido, dice que debemos de retomar los conceptos de relevancia y pertinencia y no limitar el estudio a la reproducción de un contenido doctrinario. Juan René Segura inicia resaltando un problema relevante en el ejercicio profesional, el desprestigio social del que malgoza la profesión. Fue exquisito leer eso. Sí, él inicia diciendo que los abogados están desprestigiados socialmente y con ello la necesidad de un cambio en el corto plazo que permita a largo plazo cambiar dicha percepción social. El autor realiza un análisis de los modelos de enseñanza de la ciencia jurídica y sus debilidades. Refleja la incapacidad de las instituciones de incidir en la conducta del alumno. Un modelo centrado en la enseñanza y no en el aprendizaje y la gran cantidad de información que reciben los estudiantes es lo que ha llevado a la práctica a esos resultados. Después hace un interesante recorrido por las diversas escuelas, universidades o centros de enseñanza del derecho en el país, para concluir con una serie de recomendaciones para la mejora de los modelos docentes, entre ellas el trabajo colegiado en academias, la situación laboral de los docentes que dice abundan a tiempo parcial y tenemos que apostar por aquellos de tiempo completo, diseñar un código ético, diseñar un código del docente de derecho, una capacitación pedagógica permanente, fortalecer la investigación en las universidades, pero que esta, y esto es algo muy interesante y rescatable de este artículo, reflejada en la incidencia que esta investigación pueda tener en el hacer legislativo, ¿sí? Principalmente a través del adelgazamiento de la cantidad de leyes
que produce este órgano de gobierno. La parte 3 muestra algunas metodologías de la enseñanza, como su nombre lo indica. Antonio Jiménez sugiere trabajar a través del método de caso, a partir de un cuestionamiento del ¿para qué enseño? ¿Y qué es lo que quiero enseñar? Resalta la importancia del método de caso como una herramienta que permite el desarrollo del pensamiento crítico del estudiante del derecho y estimula el trabajo creativo. Dentro de las fases de este trabajo, sugiere iniciar con el análisis de los hechos significativos en torno al caso que se desarrollará, pasar al problema e introducir a los alumnos a que diseñen propuestas de solución. Cada una de estas fases o etapas implica, dice el autor, un proceso de trabajo permanente entre el docente y el alumno que requiere además un sinnúmero de etapas intermedias. El método de caso, resalta, está pensado para aquellos docentes que quieren enseñar a sus alumnos a encontrar soluciones, pero no soluciones cualquiera, sino solo soluciones coyunturales ante escenarios desafiantes, dice el autor. En fin, leer a Jiménez nos orientará en cómo aplicar puntualmente el método de caso en la enseñanza y no morir en el intento. Roberto Zapata y Javier Sánchez, al igual que Antonio, profundizan en la enseñanza del derecho a través de casos. Resaltan que dicha metodología somete a los estudiantes a escenarios en los cuales probablemente se enfrentarán cuando egresen y estimula el trabajo colaborativo, especialmente de frente a las reformas legales en materia de oralidad en México. En este punto, resaltan la importancia de trabajar de la mano de las instituciones educativas para sacar avante dicha reforma. De lo contrario, ellos no le ven futuro a la reforma de gobierno. Los autores realizan una interesante lista de situaciones problemáticas a los que pueden enfrentarse o pudieran enfrentarse o los enredos en el ejercicio de su profesión una vez que egresen los estudiantes. Un punto importante en su artículo, que es para destacar, es el descartar la intencionalidad docente en esta metodología. Es decir, no se puede trabajar desde la ocurrencia, dice el autor, lo que implica una selección previa, una narrativa idónea, el hecho de someter al estudiante a una toma de decisión razonada y reflexiva. De lo contrario, el trabajo de estudio de casos, dice, se va por la borda. Francisco Ramos retoma un caso particular, la enseñanza de la historia del derecho en México. Es muy puntual en este estudio. Resalta la importancia de la asignatura y la visibiliza en todos los programas de la enseñanza del derecho en México. El autor diferencia entre enseñar historia del derecho e investigar la historia del derecho. Dedica una parte detallada a cada una de estas partes. La enseñanza, dice, se caracteriza por la diversidad o la falta de homogeneidad en los planes de estudio. ¿Por qué me atreví a diferenciar estos términos? El primero, yo lo visualizo como algo positivo, la diversidad puede aportar mejoras en los planes de estudio, mientras que la homogeneidad en los planes de estudio podría limitar o confundir o duplicar contenidos. Dice el autor, debemos revisar cuidadosamente el perfil de los docentes que imparten esta materia. Es uno de los puntos débiles de la enseñanza de la historia del derecho en México. La actualización constante de los planes de estudio y la mejora de los materiales de apoyo van a incrementar la motivación en el estudiante. Respecto al apartado de investigación de la historia del derecho, considera que es un terreno fértil por la falta de interés de estudiantes. Esto es muy interesante. Él bosqueja los problemas que atañen a esta área, las pocas fuentes que se encuentran cuando un investigador quiere hacer frente a una investigación o se encuentra de frente a una investigación, la dificultad para acceder al trabajo de archivo, las travesías que tendrían que pasar si deciden hacer esto, la necesidad de trabajar la investigación desde el análisis y su contexto, es decir, mirar la historia del derecho desde Ramos implicaría mirarla desde el aquí y el ahora. Finalmente, los coordinadores aterrizan lo epistémico metodológico y la enseñanza en un apartado al que llaman el impacto de las prácticas en la enseñanza, compuesto por 4 trabajos y finalmente una conclusión que me pareció muy pertinente. No había visto en un trabajo de colaboración que se les hubiera ocurrido terminar con una conclusión, y eso fue agradable como lectora.
David Coronado y Lourdes Arias retoman el concepto de acumulación de capital de Bourdieu. Este hecho también me pareció muy interesante, porque entonces puso a platicar y a dialogar en este libro a sociólogos puros con juristas puros. Y eso no se ve comúnmente ni en el derecho ni en la sociología, en donde en ambas áreas se tiene prejuicios respecto del hacer de uno o de otro. Entonces, haber invitado a sociólogos y estar compartiendo la mesa y el análisis con juristas, creo que es lo que más ha enriquecido los resultados de este trabajo. Entonces, decíamos que David Coronado y Lourdes Arias entrelazan las relaciones entre la institución, la enseñanza y el litigio. Es decir, platican de los intereses y los significados que se tejen entre los pasillos de la Universidad de Guadalajara. Los autores realizan trabajo de campo auxiliándose de entrevistas a docentes de la Facultad de Derecho. Resaltan como interés prioritario de los docentes acudir a impartir cátedra, que esto es muy importante, el establecimiento de redes sociales personales. Por encima del deseo de enseñar está el anhelo de establecer este tipo de redes sociales. Es decir, establecer contactos con abogados pertenecientes a diferentes ámbitos del poder jurisprudencial. La investigación solo aparece de forma subordinada, dicen los autores, no como una parte central de la profesión ni de la formación de los abogados. Enfatizan en la importancia de la afiliación política estudiantil para el desarrollo de dichas redes, aquellas personales de las que hablaban anteriormente. El interés por la academia es, en primera instancia, al menos en los abogados que dan clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, en primera instancia pareciera altruista, dicen los autores, y en segunda, pues por ganar y abrir una puerta a las relaciones sociales. Identifican un capital acumulado, incorporado en aquellos altos funcionarios como jueces, magistrados, notarios, etcétera, que la universidad pública es capaz de incorporar para dar clases, ya sea como tiempo completo o como asignatura dentro de la universidad. Encuentran además otra correlación de fuerzas en lo académico y la investigación. En este sentido se preguntan, ¿en qué sentido, valga la redundancia, y en qué medida se hace presente la racionalidad y la eficiencia técnica en el litigio? Evidencian el nacimiento de la desvinculación entre teoría y práctica, enfatizan en la importancia del equilibrio entre la clínica y la reflexión teórica, lo que llaman el técnico contra el jurista. Esto es muy interesante, ¿sí? Porque en nuestra facultad pareciera en el estudio de Coronado que tenemos mucha clínica y poca investigación, pero como estudiante que alguna vez fui de derecho, baste decir que tenemos poca clínica y poca investigación y mucha enseñanza teórica. En el mismo apartado sigue el capítulo que yo les aporté. En este pequeño capítulo yo intento hacer un análisis de cómo se incorporan los notarios públicos al mercado laboral. Sí, y va un poco de la mano de la misma línea de David Coronado y Lucía Mantilla, en el sentido de estas redes clientelares y de amistad, que es a lo que lleva a la movilidad ocupacional ascendente. Sí, muestro con todos los casos de los notarios que en Jalisco prevalece una aristocracia notarial en donde parece ser que se heredan las notarías de un padre a un hijo, al nieto, generación tras generación, dividiendo el espacio laboral para aquellos chavos que egresan, que son inteligentes y que traen el deseo de la movilidad en el ámbito notarial. Prácticamente el estudio que realizo muestra que esto es inexistente. Después sigue el trabajo presentado por Mario Cervantes. El trabajo que presenta Mario Cervantes es un trabajo que tiene que ver con un análisis jurídico del derecho. Él analiza cómo se van incorporando los ejidos urbanos, más bien los ejidos cercanos a la urbanidad o a la zona metropolitana de Guadalajara, y cómo en el ámbito del derecho se tienen que hacer ciertas adecuaciones o cambios para lograr
incorporar, digamos, a la vida diaria o armónica de la ciudad este crecimiento inesperado de la sociedad, ¿no? Para terminar, cerramos con broche de oro, mi estimado y querido exalumno y colega Carlos Ramírez, con un tema por demás relevante y pertinente, el servicio civil de carrera. Pero el Servicio Civil de Carrera Académica de la Universidad de Guadalajara, específicamente en el posgrado en Derecho. El autor inicia con un minucioso recorrido histórico en la legislación y la literatura sobre el concepto de Servicio Civil de Carrera. El trabajo muestra una problemática que, en la perspectiva de quien lee, atañe a casi todos los programas de la red universitaria. Así que el trabajo que nos muestra representa, en mi perspectiva, solo una muestra de lo que ocurre a nivel general en la universidad. El programa de ingreso, promoción y permanencia del personal académico no está integrado a los programas de posgrado. Dicha problemática, dice Carlos, es estructural. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer, se pregunta, para que esto termine de tajo y permita que la calidad de los programas en derecho se vea armonizada entre práctica, porque finalmente los posgrados en derecho son profesionalizantes, pero sin descuidar la enseñanza y la investigación? Dice, de entrada, tenemos que reformar la normativa interna que regula dicho proceso en la Universidad de Guadalajara y que además es muy vieja, ¿no? Que data, dice, de los 90 del siglo pasado. Y además, tenemos que enfatizar en el trabajo armónico de integración natural de los docentes de licenciatura en el ámbito del posgrado. Es cuanto. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Damos ahora el uso de la voz al doctor Francisco Ramos Quirós, licenciado en Derecho y maestro en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, defensor, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios, DICOLAITAS, o también conocido como Ombudsman Universitario, en el periodo comprendido de octubre de 2012 a mayo de 2017, cargo para el que fue nombrado por parte del propio Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bienvenido, doctor. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes. Tengan todos los presentes. Muchas gracias por su asistencia y también gracias a los organizadores de esta presentación del libro por la invitación para participar en ella y desde luego a los coordinadores de la obra que el día de hoy nos reúne, Enseñanza e Investigación en las Ciencias Jurídicas. Sobre todo a mi colega y amigo, el doctor Enoc Francisco Morán, y también señalar que me es muy grato estar en este foro virtual en la Universidad de Colima, pues para un evento académico tan significativo como es la presentación de un libro, pues sin duda estamos en presencia de una verdadera fiesta académica. Pues detrás del evento hay muchas cosas que no se alcanzan a ver, como el esfuerzo de los autores, del equipo responsable de la obra, así como la propia organización de este evento. Y pues todo ello nos hace pensar que estamos pues en una verdadera fiesta académica donde damos a conocer un producto. Además de tener el gusto en esta ocasión de contar con la presencia de algunos de los coordinadores, lo cual pues es todavía un agasajo mayor. Antes de entrar en materia, yo quisiera recordar que la idea de una presentación del libro pues, realmente es buscar motivarlos a los presentes y a aquellas personas que posteriormente vean el video, motivarlos a adquirir el libro y a leerlo, para que el libro cumpla esa función, de manera que pues, la idea es la motivación, más allá de intentar explicar exhaustivamente el libro para ahorrarles la lectura, pues buscamos motivarlos y que de esa forma este libro pues, cumpla con su objetivo, porque la naturaleza de los libros justamente es esa, ser leídos, y pues, lograr aportar algo, sobre todo los buenos libros como este que nos ha convocado el día de hoy. Y mi participación la voy a dividir en dos partes muy breves. La primera para referirme al texto de mi autoría en este trabajo y la segunda para abordar 5 puntos por los que considero que vale la pena adquirir el libro y leerlo desde luego. Bueno, la primera parte sobre mi participación en la obra es un artículo breve que se intitula Reflexiones sobre la enseñanza e investigación de la historia del derecho
Se trata en realidad de un trabajo pues, realizado desde la experiencia de su servidor en la docencia e investigación sobre historia del derecho y temas afines a nivel licenciatura y posgrado desde hace ya algunos años. Y el texto parte de la idea justamente de la importancia que tiene la disciplina de la historia del derecho en la formación del futuro licenciado en derecho, algo que con frecuencia pasa desapercibido para la mayoría. Y prueba de lo significativo de esta disciplina es que la materia justamente se imparte en prácticamente todos los planes en las diferentes universidades mexicanas, lo cual nos da testimonio de la importancia de esta en el jurista. Y mi trabajo es un trabajo breve, se divide en tres partes. La primera, intitulada La historia del derecho y su utilidad, que funciona como una especie de base conceptual y se encamina en una primera parte a definir qué es la historia del derecho, para lo cual se analizan aportaciones de diferentes historiadores del derecho, entre ellos Beatriz Bernal Gómez, Óscar Cruz Barney, entre otros más. Posteriormente, el apartado se encamina a responder la pregunta, ¿para qué sirve la historia del derecho? Desde la perspectiva de los estudiantes de derecho, por lo que a manera de ejemplo en las reflexiones se establecen diversas razones, entre ellas pues que el estudio de la historia del derecho fomenta el desarrollo de una cultura jurídica en sentido amplio, pues si bien el estudioso del derecho necesariamente debe conocer el origen y desarrollo de las normas, no debe perder de vista otros elementos que al final del día le permitirán entender mejor cuáles son las razones, los alcances y hasta cierto punto el sentido mismo de las propias normas. Y esta parte concluye con una cita del destacado profesor español Francisco Tomás y Valiente, quien deja en claro la importancia del derecho, pues refiere, si se quiere ser un jurista y no un simple conocedor de las normas vigentes para su aplicación mecánica, ausente de toda crítica, se debe pensar con una conciencia histórica del derecho y de su evolución. Cierro cita. La segunda parte de este trabajo se titula Reflexiones sobre la enseñanza de la historia del derecho. Y en esta parte se revisan algunos elementos que nos permiten entender cómo se lleva a cabo la enseñanza del derecho, viendo la parte práctica en diversas universidades en nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Libre de Derecho, la Universidad de Guadalajara, entre otras más, donde se revisa los planes de estudio, qué diferencias, qué puntos de confluencia encontramos, y esta parte pues resulta bastante interesante. Además, se revisan otros elementos, como ya se refería, el perfil de los profesores en la disciplina, que sin duda tiene mucho que ver con la forma en que los propios alumnos están entendiendo esta disciplina de la historia del derecho. También se reflexiona sobre la necesidad de utilizar materiales actualizados y tomando en cuenta algo que pareciera curioso, si bien el contenido de la historia del derecho es del pasado, es necesario estar acudiendo a las obras más recientes, pues con frecuencia las tesis suelen cambiar y los trabajos actuales van evidenciando nuevas verdades o nuevos descubrimientos, y por ello vale la pena siempre utilizar materiales actualizados. Y en el trabajo se dan varios ejemplos de esto para que se entienda mejor. Y la última parte del trabajo lleva por título La investigación de la historia del derecho entre dificultades y áreas de oportunidad, y justamente se destina a abordar la investigación del derecho misma, que como ya se decía también aquí en la participación de la compañera que me antecedió en el uso de la voz, pues lamentablemente es un área que se cultiva mucho menos que otras, por lo que esta parte del trabajo se permite o se dirige a emitir algunas reflexiones que permitan responder a la interrogante ¿por qué se hace tan poca investigación en tratándose de la historia del derecho? Y aquí realmente pues hay muchos factores que influyen, sin duda, la existencia en ocasiones de pocas fuentes sobre ciertos temas o periodos específicos, la complejidad de ciertos contextos que son necesarios para poder investigar, o bien las dificultades que el propio trabajo de archivo encierra, que a veces pues, se antoja complicado, y eso pues, no ayuda a que más investigadores se adentren en estos terrenos. El trabajo finalmente concluye reflexionando sobre la oportunidad histórica que tuvimos en México desde hace algunos años con motivo de los festejos de los centenarios y los bicentenarios. Pues se tuvo la oportunidad de volver a analizar temas para encontrar nuevas explicaciones y entenderlos a mayor cabalidad. Por ejemplo, el bicentenario de la Constitución Política de la Monarquía Española, mejor conocida como Constitución de Cádiz, 1812, o bien el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocida también como Constitución de Apatzingán, que estos dos bicentenarios permitieron
pues hacer unas reflexiones pues mucho más recientes de lo que los estudios habían abordado al respecto, o incluso más reciente aún, el centenario de la Constitución de 1917. En gran medida pasó un poco de noche, ¿verdad? Y pues la segunda parte, para concluir yo mi intervención, como había indicado, pues voy a comentarles 5 razones muy breves por las que yo considero que el texto en su conjunto es un texto interesante, que vale la pena adquirirlo y sobre todo leerlo. Creo que es un trabajo que realmente pues no tiene desperdicio. La primera razón de las que yo voy a comentar es que tiene un lenguaje claro y muy bien manejado. Sin duda, esta es una virtud del texto. Cuenta con explicaciones claras que hacen ver temas en ocasiones difíciles, que los hacen ver mucho más sencillos. Sin duda, esta es una característica del libro que lo hace pues bastante atractivo, esa claridad del lenguaje. Una segunda razón sería el enfoque didáctico que tiene, como aquí ya han explicado las personas que me han antecedido en el uso de la voz, y esto que sin duda es vital. Yo quisiera decir que no se trata aquí de demostrar erudición en cada uno de los trabajos, sino por el contrario, se busca desarrollar cada tema y pues los cuales impactan en la enseñanza y en la investigación de las ciencias jurídicas, por lo que sin duda resultará atractivo tanto para alumnos como para profesores, inclusive para cualquier otro interesado, aunque no sea siquiera licenciado en Derecho, cualquier interesado en el tema encontraría un buen punto de arranque para iniciar el estudio de la disciplina. La tercera razón de las que voy a comentar guarda relación con que el tema se estudia en una perspectiva amplia, pues se revisan las 4 áreas perfectamente definidas que ya nos han señalado. Se reflexiona de forma general sobre las ciencias jurídicas, pero también de forma específica sobre la enseñanza, aprendizaje del derecho. En una tercera parte se revisan algunas metodologías específicas, justo donde se inserta el trabajo de la historia del derecho que ya he comentado. Y finalmente se estudia el impacto de las prácticas en la enseñanza. El cuarto punto, sin duda, para mí muy importante, que la obra cuenta con el respaldo institucional de una de las importantes casas de estudio en nuestro país y en América Latina, como es justamente la Universidad de Guadalajara, lo cual de por sí ya es una garantía de calidad y constituye una razón más para interesarse en el texto. Por último, y no menos importante, el número 5, la obra cuenta con muy buenos acabados, que bueno, aquí las personas asistentes pues no lo tienen a la vista, pero el texto tiene bastante bonito los acabados, tiene una letra cómoda, a pesar de ser un libro robusto, hay que decirlo, esto no es un libro sencillo, un libro de bolsillo, es un libro de más de 300 páginas, pero su diseño bastante bien logrado hace que la lectura sea ágil y muy cómoda, por lo cual pues yo considero que vale la pena que se adquiera, que se lea, y pues no hay que perder de vista que en lo académico pues somos lo que leemos y lo que escribimos. Así que en este trabajo pues resultará sin duda interesante para todos aquellos interesados en el tema. Lo recomendamos ampliamente y estamos seguros que no se arrepentirán. Por el contrario, el libro logrará despertar en sus lectores un interés genuino por las ciencias jurídicas y sus horizontes. Muchas gracias. Agradecemos la intervención. Y al doctor Quiroz, vamos a dar uso de la voz a continuación al doctor Ramiro Contreras Acevedo. Él es doctor en Filosofía Jurídica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI. Tiene diferentes publicaciones como coautor de libros, libros coordinados, libros compilados, capítulos de libros, artículos en revistas, conferencias, así como ha dirigido además trabajos de investigación. Bienvenido, doctor. Adelante. ¿Tiene su micrófono apagado? Y no lo logramos escuchar. Muchísimas gracias, maestra Bárbara. A todos, doctora Correa, doctor Ramos, doctor Coronado, maestro Ceballos, es un honor compartir con ustedes y obviamente pues a la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Trataré de no aburrirlos. Hay miles de obras que tratan y versan y dicen miles de ideas sobre el derecho. Me voy a centrar en unas diferencias
que generalmente pasan por alto y sobre todo para los alumnos que están escuchándonos. ¿Qué es investigación jurídica? Medir cómo se modula, cómo se comporta el derecho en la sociedad. Y nadie hace esto. Entonces, quizá valga la pregunta que investigar o lo que muchos llamamos investigación jurídica no es una descripción de lo que dicen muchos autores. Por otro lado, no hay que confundir un tema de pedagogía, enseñanza del derecho, ni con la enseñanza a investigar en el derecho. Entonces, reflexionar sobre el modo como el derecho se comporta en la sociedad, ¿cómo se tipifica? Pongo a consideración de ustedes tres ideas. Esta reflexión tendría que resolver problemas actuales. Segundo, tiene que ser una postura crítica sobre creencias que justifican el obrar de una sociedad. Todos creemos en la existencia de los derechos humanos. Es otra de las muchas creencias que hay. Y estar situada en el tiempo específico. Antes de 1948, pues el concepto de derechos humanos, por mucho que le queramos buscar o rastrear sus orígenes, no había derechos humanos. Quiero insistir en que el derecho y la investigación en el derecho se correlacionan. Depende de lo que usted afirme que es el derecho, así va a ser su investigación jurídica. Les pongo un ejemplo. Desde hace mucho, en la apología de Sócrates, nos cuenta Platón que quería saber qué era reflexionar. Era una especie del quehacer de los filósofos, y preguntaba cómo reflexionaban. Y entonces ellos decían, bueno, una cosa es cómo vive esta sociedad y otra cosa es lo que están diciendo. En ese tiempo se discutía lo nuevo en la vida democrática. Y entonces la reflexión crítica de los que reflexionaban sobre cómo se comportaba el derecho en la sociedad hace que, finalmente a Sócrates no le fue muy bien, lo mataron por haber dicho que el modo de hacer la democracia era diferente a como Alcibíades, que había traicionado a Atenas, y Critias, que había apoyado, era uno de los 30 tiranos, justamente era contrario. Y es una característica que le pasa al que reflexiona en el derecho. A veces no los matan, pero no les hacen caso. Y esta es la característica de las investigaciones jurídicas que valen la pena. Hay diferentes maneras de cómo se hace esa reflexión sobre cómo se comporta el derecho en una sociedad. Y no debe confundirse cómo se hace historia del derecho, ni cómo se hace o nace una nueva concepción, es decir, teoría jurídica.
Yo quisiera apoyarlos a la reflexión en estos 3 minutos con 3 puntos. Nadie de los que escribe sobre el derecho manifiesta desde qué punto, desde qué paradigma va a hacer esa reflexión. Casi todos cometen 2 de los errores clásicos. O bien preguntan qué es el derecho, que no es lo mismo a qué significa el derecho. O bien siguen sobre todo las temáticas hegemónicas, es decir, quieren hacer un programa de investigación jurídica y entonces agarran a los clásicos. Y entonces lo que dice la Universidad Fulana de Tal, pues lo copian y sirve para hacer un programa de investigación. La pregunta ahora para los alumnos o los investigadores que nos estén escuchando sería: ¿cuál es el paradigma con el que se está haciendo actualmente la investigación jurídica? Y les diría muy brevemente, no entraré al tema, es sobre la naturalización del derecho, es decir, de un paradigma muy claro, naturalización de la filosofía y de las ciencias, se mide una cosa que es difícil. Se trata de investigaciones cuantitativas y cualitativas y no todo mundo de los del área jurídica saben hacer este tipo de investigaciones. Se tiene que conocer, aparte de la lectura y el manejo de los programas para crear modelos metodológicos adecuados. En México tenemos muchas temáticas hegemónicas y la enseñanza de la investigación jurídica sigue esas temáticas. Y eso no es investigación jurídica. La enseñanza de los programas, es decir, la reflexión sobre la investigación, no puede estar en los primeros años. No tienen el bagaje conceptual los alumnos de licenciatura para entender lo que implica una reflexión y una metodología de investigación jurídica. Se sugiere que sean en los programas de doctorado. La enseñanza de la reflexión sobre el comportamiento del derecho en la sociedad debe de ser replanteada. A nivel nacional, en la investigación jurídica, sea en la Universidad de Guadalajara, que en muchas de las universidades públicas del país no hay investigación jurídica. Y seguimos con las creencias en lo que es investigación. No se trata de un cuestionamiento por cuestionar. Es decir, se trata de una pregunta radical de los principios de obediencia de todo el sistema. El sistema jurídico mexicano, incluyendo la modificación del 2011 para acá, fundamentalmente no hace una actitud dialógica, que es donde se anida la investigación jurídica. Solamente en los últimos, en el diálogo entre la reflexión jurídica, es decir, entre el modo como se comporta en la sociedad, el derecho, se pueden ver la validez de las reflexiones y de las afirmaciones
que se dicen del derecho. Este texto lo pueden encontrar en el libro, no son muchas páginas. Traten de no creer, no se trata de creencias. Investigación en sociología que investigación jurídica. Y la interdisciplina en el campo de investigación jurídica, ahorita, de entre los paradigmas más novedosos, es naturalización del derecho. Si lo buscan, verán que es interesante. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Ramiro Contreras Acevedo. Cabe hacer la aclaración a nuestra audiencia que continúa acompañándonos en este evento, que bueno, los invitados que nos antecedieron, además de estar en este evento como comentaristas de la obra, también realizaron una aportación capitular en la misma obra en comento. Recordemos que la obra se denomina La enseñanza e investigación en las ciencias jurídicas. Esta fue coordinada por el maestro Amado Ceballos Valdovinos, el doctor Enoch Francisco Morán Torres y el doctor David Coronado, a quien en este momento me permito leer una breve reseña curricular antes de cederle el uso de la voz. El doctor es profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI y su línea de investigación es Cultura, Instituciones y Subjetividades. Bienvenido, doctor. Muy amable, muchas gracias. Pues la verdad es que es un placer estar aquí acompañándonos, compartiendo este espacio y que me parece que han dado con sus comentarios certeros la necesidad de acercarnos a este texto. Cuando empezamos a coordinar este texto junto con los doctores Enoch y Amado, pues la verdad es que trabajamos de manera muy intensa, vendimos diversos acomodos a la obra, analizamos, por ahí pues tuvimos que dejar de lado algunos otros textos que no tenían la calidad o de alguna manera abordaban otros temas y que solo a este de investigación y enseñanza lo abordaban tangencialmente. Entonces, hicimos una selección rigurosa. En algunas ocasiones, bueno, pues nos pesó hacerla, pero informamos cabalmente a quienes así, no seleccionamos los textos, pero bueno, fue algo riguroso que hicimos, ¿no? Y la verdad es que pues fue muy agradable, ¿no? Porque estar leyendo los textos, estarlos retrabajando, y especialmente en este tema tan complicado, ¿no? En este tema que bien nos señala, bien nos han señalado quienes han hablado en este momento, pero que ha puntualizado de manera perfecta el doctor Ramiro, ¿no? O sea, cómo esta modulación se va presentando en el desarrollo de la sociedad, ¿no? Esta modulación del intento de realizar jurisprudencia, ¿sí? O sea, me parece que esto es como el punto toral del texto, ¿no? Porque, bueno, partimos siempre de una pregunta, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué no logramos cerrar este abismo que se da en los ámbitos de la enseñanza, del derecho, con el de la investigación científica, ¿no? O sea, no es que no se realice investigación científica, ¿no? Sino que la que se realiza, tiene ciertos sesgos que, desde el punto de vista que partimos, inhibe, impide el pensar, ¿no? Entonces, habría que explicar qué es el pensar, ¿no? Pero bueno, antes de hacer esto, quiero señalarles que, bueno, además de que este libro apunta hacia una solución, una respuesta a este problema, habría que preguntarles a los que han escrito este texto cómo es que ellos han cerrado esta brecha, ¿no? O sea, me explico, ¿no?
porque desde esta experiencia que nos muestran, me excluyo, no pertenezco a este ámbito disciplinar, porque con sus propias experiencias nos indican que es posible realizarse en tanto juristas, no solo como abogados, sino en tanto juristas reflexivos, cómo es que logran cerrar esta brecha entre en tanto juristas, abogados e investigadores de la ciencia jurídica. O sea, ellos son un claro ejemplo de que esto se puede lograr, ¿no? O sea, esta obra implica justamente eso, ¿no? O sea, que si es posible realizar reflexiones, realizar meta-reflexiones, y entonces proceder de otro modo, ¿no? Bueno, esta intención del texto, esta orientación del texto está al lado de una especie de señalamiento, ¿no? Y ese señalamiento implica que existen formas estructurales sistémicas que están más allá de decisiones y acciones de los y las abogadas, ¿no? Y que estas tendencias, al contrario de sus intenciones, se les imponen y activan caminos unívocos que incluso van en contra de lo que ellos y ellas desean. Entonces, ya lo han señalado aquí, quiero reiterarlo, y es que estamos hablando de un sistema judicial que se inclina más justamente hacia esta naturalización, hacia este formalismo, pero también hacia este litigio, ¿no? Cuya función es, litigio que intenta más que nada rescatar, preservar, salvar a un cliente, ¿no? Antes que prever esta investigación jurisprudencial, ¿no? Bueno, quizás deberíamos pensar en que este tipo de acciones están más preñadas del orden político, económico, que están rodeando todo este formalismo del sistema legal, ¿no? Y antes que propiamente jurídico, ¿no? Entonces, me parece que estas variables extralegales son mecanismos importantes contra los que luchan permanentemente estos intentos de unificación de una enseñanza del derecho en el pensar de una investigación, ¿no? Una investigación que esté preponderando este tipo de acciones, ¿no? En este tenor, son aleccionadores en los hallazgos que desde otras disciplinas se han obtenido y aportes, la filosofía o la antropología o la sociología han logrado realizar, ¿no? De lo que estamos hablando aquí no es cualquier cosa, ¿no? Sino que estamos hablando de este pensar jurídico, ¿no? De esta capacidad de creación, que en esta disciplina es lo que está en juego, ¿no? En este momento, ¿no? Fíjense, si ubicáramos esto en el continuum social, entonces encontraríamos que la orientación general que recibe el pensar desde la cultura, desde el sistema social, le ocurre lo mismo que a otro tipo de disciplina, ¿no? Más allá de sus funciones económicas y políticas, pues lo más que se puede encontrar son una serie de acumulaciones de conocimiento, ¿no? Informaciones, como la que nos otorga los buscadores, ¿no? Como Google, ¿no? Por ejemplo. Pero que no responden a preguntas esenciales. O sea, lo que hacen, es presentarnos 6, 12 millones de links que nos están hablando de algún tema, ¿no? Pero que no nos dicen cómo pensar, ¿no? Pues ese pensar me parece que es indispensable. No me parece, sino que es indispensable realizarlo en estos sistemas áulicos, ¿no? Pero bueno, en este escenario, pensar jurídico requiere reconstruir, como ya lo señalaban, temáticas en los programas de enseñanza del derecho, nuevos diseños metodológicos, pero también estos procesos del pensar, ¿no? Del pensar jurisprudencial, ¿no?
Cuando volteamos, por ejemplo, a los productos de investigación en la Universidad de Guadalajara, en Ciencias Sociales, en el PUSH, esto como que adquiere, esto que quiero señalar, adquiere como algo concreto, ¿no? Pero si quieren conocer los datos exactos, bueno, pues van a tener que leer el libro, ¿eh? No se los voy a decir. Y entonces van a poder ver el peso de que tiene este no pensar, que tiene estos amarres, estos compromisos políticos, económicos, sociales, respecto a estas inhibiciones que plantean respecto al sistema jurisprudencial, pero fíjense que también respecto al doctrinario, ¿no? Este sistema de leyes que están apuntalando, avalando el quehacer de todo abogado, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, esto lo repito, y con eso quiero terminar, pues existen abogados reflexivos interesados en este pensar que queremos difundir, ¿no? Comprometidos con el ejercicio de una actividad que los ha llevado a levantarse contra un flujo, el flujo hegemónico y un sistema cultural, económico y social, ¿no? Es decir, que estamos ante verdaderos juristas, ¿no? Juristas reflexivos. Y este libro, lo aseguro, es la reafirmación de personas que abogan, en tanto abogados, en tanto juristas, por la autonomía y la libertad de crear. Estoy seguro de esto, ¿no? Esta libertad de pensar y de establecerse, pues, a contraflujo de formas de pensamiento establecidos y hegemónicos, ¿no? Pues en ese sentido, pues, le doy la bienvenida a este texto. La verdad es que en este ámbito, bajo este esquema, pues es viene a llenar un hueco que por ahí tenemos. Y bueno, pensando en que lo último que nos interesa a los que escribimos en este texto, hablo con la autorización de los doctores Senor y Amado, y estoy seguro que con la autorización de todos los demás, pues este libro del director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, el doctor Enoch, pues lo va a poner a su disposición, ¿no? Lo tenemos de manera virtual. La distribución de los textos impresos actualmente es muy complicada. Y bueno, ahora queremos ponerlo pues Enoch, es quien lo tiene en su poder. Y pues él es quien se ha responsabilizado de esto, ¿no? Entonces, pues, espero que la lectura de este texto, pues, nos lleve a reflexionar, nos lleve conjuntamente en esta forma dialógica, pues, a reflexionar sobre estos temas, ¿no? Y estoy en la seguridad también de que todos los autores, autoras, pues, estamos en la mejor disposición de discutir cualquier tema o de disipar cualquier duda, ¿no? Después de cada uno de los textos, cuidamos de situar ahí el correo electrónico de cada uno y una de nosotros, de nosotras, pues para estar en esa disposición, ¿no? Lo que queremos establecer es este diálogo, ¿no? Entonces, pues, enhorabuena, la verdad es que es un placer, la verdad, por ejemplo, a Francisco, no tiene placer de conocerlo, pues, finalmente, por la vía virtual nos vemos. Quizá ya hubiéramos confluido sin esta pandemia, pero Amado, que tengo cualquier cantidad de tiempo sin verlo, por ahí hemos frustrado más de alguna reunión. Pero bueno, a Bárbara, un placer conocerla. Y pues, Ramiro, Esmeralda, un gusto verlos. Y pues, un placer estar aquí. Gracias. Agradecemos la amable intervención del doctor David Coronado. Y bueno, sin duda, los diversos comentarios vertidos sobre la obra, los que refieren tanto a cuestiones de fondo, de lo que podemos encontrar, las temáticas, las cuestiones que podemos encontrar, y también cuestiones de forma que resultan relevantes para muchos de nosotros, nos invitan justo tanto al profesorado, al alumnado, a la comunidad jurídica, a revisar la obra.
y por qué no seguir reflexionando en el rol que jugamos dentro de esta construcción de la ciencia jurídica, ¿no? Y lo que vamos creando y recreando en nuestro quehacer diario. Muchísimas gracias. Como comentó el último de nuestros invitados, la obra la podemos encontrar de manera virtual a través de la Universidad de Guadalajara y especialmente, y bueno, a petición, por supuesto, de nuestra amable audiencia, la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima hará lo propio para su difusión en lo local. Agradecemos al equipo de edición, dirección y producción de esta transmisión. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como Derecho UCOL, en YouTube como Facultad de Derecho UCOL. Buenas noches y gracias.